hay más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, en el caso Calamar, habrá más implicados, dice el Ministerio Público, que van a buscar más implicados en el caso Calamar, que esos implicados lo van a buscar, ¿por qué? Miren, yo cuando veo lo que está pasando con los casos de corrupción, me digo, pero es difícil condenar a los que se llevan lo que es del gobierno o lo que es del pueblo, porque hay que buscarle todas, pero todas, todos los detallitos para poder condenar. El Ministerio Público anunció que en los próximos días, en la presentación de acusación en el caso Calamar, serán involucrados nuevos imputados y presentarán nuevas pruebas. Así lo declaró el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, Wilson Camacho, quien, sin embargo, no precisó el número de personas que serán incluidas. Asimismo, Camacho reveló que también imputados en el caso Calamar se están acercando al PECA para llegar a un acuerdo, lo que a su juicio se está discutiendo para determinar si es en esta etapa o en la preliminar que se van a concretar dichos acuerdos. Adujo que en el caso también serán presentadas nuevas pruebas que serán más que suficientes serían, dice Camacho, esas nuevas pruebas que van a presentar en este caso. ¿Para qué? Para llevar hasta los tribunales a otras personas que no están todavía incluidas en ese expediente, pero que tendrán, dice Camacho, que responder ante los tribunales. O sea, que hay más implicados en este caso, que veremos a otras gentes desfilar por los tribunales. ¿Que cuáles son? Bueno, algunos que se habían quedado fuera, que ahora están amenazados. Esto provoca una especie de juidero, ¿sí? Más que de juidero, hasta hace aumentar la venta de los motivos en las farmacias. Ahí sí, esto es duro, pero muy duro lo que está pasando. ¿Qué más? Dice Camacho. Importante en Operación Calamar es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Vamos a presentar la acusación del Ministerio Público y esta acusación va a tener sumado otros hechos. Esta acusación va a tener nuevas personas procesadas y va a tener muchas pruebas.
Yo lo único que les ruego es que esperen el resultado de nuestras investigaciones, que siempre deben ser medidas por resultado, y en los próximos días estaremos depositando una acusación con pruebas mucho más que suficientes como para superar la próxima etapa, que es el reto que tiene este proceso en el futuro, y eso lo estaremos cerrando solo en días. ¿Cuántas personas serían sumadas a esta acusación? ¿Cuántas personas serían sumadas a esta acusación? El número de personas acusadas finalmente puede variar de día a día, porque además en este proceso hay varias personas que se han acercado al Ministerio Público para llegar a acuerdos, y estamos discutiendo si es posible cerrar esos acuerdos en esta etapa o será necesario cerrar esos acuerdos. Bueno, o será necesario cerrar una próxima etapa, dice Mr. Camacho. Esperemos a ver qué va a suceder en este caso llamado Calamar, porque llegarán nuevos implicados, llegarán nuevos implicados. Ay, ¿quiénes serán esos nuevos implicados de Calamar? Esperemos esa acusación.